¡Ey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy XV. Vale, justamente dejamos el episodio anterior en que no se vende que nos habían dado la versión de Nación Antimutante. Y que teníamos que buscar a la presa. Que nos pide un poquito más o menos a casi 200 metros de distancia de aquí del campamento que habíamos de donde habíamos dejado el episodio anterior. Este campamento que habíamos construido nosotros a lo al raso, creo que se podría decir fácil, bien, creo que estaría bien dicho. Vale, estamos bastante cerca. ¡Ostras, tío! ¡Un comecho bicornio! ¿Comecho se llamaba? No me he dado tiempo a leerlo. Pues tiene una pinta de ser un enemigo tocho, ¿eh? Pues ahora que sí. Pero los heridos pueden ejecutar destrezas de apoyo en batalla. Mantén pulsado L1 y a continuación pulsa las flechitas. Las destrezas proporcionan ataques adicionales a Nosti. Vale. Justamente lo que hemos estado haciendo durante el episodio. Vale, parece que se puede hacer dos ataques a la vez de esto. De destreza, como ha dicho. Vale, sí, de destreza. Vale. A ver, vamos a utilizar a. A ver, nos ha llegado a dar, ¿no? Usa la destreza de contestar de Grandio. Vale. Pues no tengo suficiente como para poderlo. Está bueno utilizar. Estamos agotados, tío. Grandio. Voy a equipar a este enemigo. Es lo que más daño le hace. Vale. Un ataque especial de. Que ese enemigo hace más daño en el ataque especial de Randy. Vale, 120 puntos de experiencia que hemos conseguido todos. Vale. Dave, no me acuerdo del nombre. Vale, parece ser que ya está arreglada nuestro vehículo. ¿Cómo era, dama? Vale. Que me queda aquí otras cosas. Espera que miro en el minimapa que está la parte derecha superior. Que hay como algo para coger. Bueno, ingredientes. Para lo poder cocinar. Bueno, huevo de epiornis. Aquí hay más. Vale, coger. Vale, ya está. Ya no podemos coger nada más. No sé por dónde sería mejor ir. Igual mirando en el mapa. Consulta el mapa para ver la ubicación de los lugares que vayas descubriendo a lo largo del viaje, como poblaciones o áreas de descanso. Además, los encargados de los restaurantes pueden darte información muy útil sobre las carnicerías de su establecimiento.
Espera, que ponía icono. Vale, estamos aquí. Igual para poder ir hasta aquí sería mejor. Pues igual sí. Sería mejor ir igual hacia allá. Como en aquella dirección. Coger que hay como hay un pequeño camino de tierra, como un sendero. Tipo sendero, ¿no? Más o menos. Sería por esta parte de aquí. Sí, vale. Vale, sí, ahí ya aparece ahí en el minimapa. Aquí el sendero. Bueno, justamente ya está aquí. Con este además. Pues es que está muy todo lejos, ¿eh? A 500 metros. Casi 500 metros. Nos queda por llegar, pero es decir. Donde estábamos antes. ¿A cuánto distancia no, nos pillaba? Es que no me he llegado a. Bueno, no he llegado a. A fijarme, la verdad. Pero aún así que casi 500 metros. Ha sido una distancia. Cholis es eso. Un huracán con algo. Joder, tanto increíble. Es el. Es como. No sé. Me recuerda también un poco a. Un tipo de dragón. Como, es como un tipo de dragón. Bueno, que me parece. Y justamente hablando de dragones. Me ha recordado a dos cosas. Una es la de. A la del juego de. De Skyrim. De Elder Scrolls. Skyrim. Y luego también me ha recordado a. Juego de Tronos. A la serie de Juego de Tronos. Ya, joder, ¿cómo era esta? La madre de dragones. Pues que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza. ¿Cómo se llamaba? Pues no me viene, ¿eh? No me viene. Ya me vendrá, me imagino, más. Ya me vendrá más adelante, mejor dicho. Bueno, si eso. Si veis que no me viene en este episodio el nombre de la madre de dragones del Juego de Tronos, pues dejádmelo en los comentarios de este episodio, por favor. Os lo agradecería bastante. Último punto de descanso. Desde el menú mapa puedes volver en el acto. Al último punto en que pestonaste o algo así. No me ha dado tiempo a leerlo del todo. Bueno, justamente la última palabra. No me ha dado tiempo a empezar a leer la última palabra, pero no me ha dado tiempo a acabarla de leer. Qué putada, la verdad. Vale, Amergea, población. Vale, estamos aquí. Encargos, añadirán al mapa información sobre las cercanías y sus establecimientos. Oh, no lo he oído. ¿Qué es esto? Repostar. Ah, vale, que se acaba la gasolina del coche. Vale. No me acordaba, la verdad. ちょっと届け物を頼まれてくれる？アセプター。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を天使に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト。せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。これ、ponerse al volante。¿Por qué no? ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。Vale。あ、そうだ。せっかくだからこの子、カスタマイズしてみない？ねえ、王子。すっごい改造を思いついたんだよ。レガリア預けてくれないかな。絶対後悔させないから。
Ya puedes darle al Regalia la apariencia de Regalia tipo D y explorar qué hace Grandius. No, baile. ¿Qué ha hecho, no? Y explorar con él nuevas rutas más allá de las carreteras y caminos tradicionales. ¿Tienes estas para Regalia? Cambiar a Regalia Type D. ¿Tienes transformar? Mira, sí, ¿por qué no? No sé. No sé qué será, la verdad, eso. ¡Ostras, tío! ¡Ostras! ¡Ostras! Esto no lo había visto en la primera vez que lo jugué. El área Type D está equipado con funciones todoterreno. Con él podrás conducir libremente más allá de las carreteras habituales y ejecutar saltos a volante con círculo. Además, permite disfrutar de conducción asistida en poblaciones y áreas y otras áreas. Por otro lado, si se queda sin gasolina, su peso impide empujarlo. No le quites el ojo al medidor de combustible, de combustible restante, para evitar pasar malos tragos. Navegar. No. Conducción manual. Ostras, tío. Ostras. Ostras. Espera. Que se me va solo. Función asistida, vale. Tío, es que quiero probar esto, ahora coincide en el taller para mejorar las condiciones de Regalia. Pues es una gozada, tío, el poder atajar, tío, por donde tú quieras. Esto es una gozada, de verdad, Espera, que nos estrellamos. Espera, vayamos con cuidado que no vemos, que no llegamos a ver muy bien. Pero el salto eso. Salto. ¡Ah, esto! ¡Mira! A ver. Pues es curioso. La verdad. Te puedo atajar por donde tú quieras, ir en coche, por cualquier parte, es decir, por momento, joder, quería decir algo, iba a decir algo raro. Probablemente era que lo que quería decir es por cualquier parte. Joder, esto es una gozada, ¿verdad? Te puedo atajar por donde tú quieras, ir mejor meterte por aquí mismamente y ir por donde tú quieras, es una gozada, ¿eh? Es que esto, por ejemplo, la primera vez que lo llegué a jugar en su momento, no me llegó a salir esto. La verdad, lo del tipo D, que no sé cómo se pronunciará exactamente. La verdad. Puedes comprobar su superficie en el minimapa. Ah, áreas de batalla, vale. Pues con esto tengo que atajar muchísimo, y ahorrar también muchísimo tiempo. Pero sí, hay que estar muy a ojo del combustible, porque como habéis leído que para empujarlo es imposible. Es que para que no suceda hay que estar muy a ojo.
del depósito de combustible. Utiliza el navegador para indicar un destino y dejar que Ignis conduzca por la ruta más corta. Esta opción no estará disponible durante la noche. En caso de utilizar el Galia, será Gnostis quien conduzca manualmente. Habla con el propietario de motores. Joder. Increíble, tío, increíble. Joder, iba a hablar con este tío, mano, de ese tío. No sé qué me pasa, eh. Alquilar. El alquiler de chocobos se ha suspendido temporalmente. ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから、車はそのままでいいよ。アンドラ。届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの。ちょっと待ってな。 Tenebrae, 12 años antes, no estés y Luna Freya. Pronto me marcharé de Tenebrae. Al fin podemos reencontrarnos. Yo acabo de salir de insomnio. Al fin podremos reencontrarnos. Vale. Izasa. Kiosuke de kaere. Kotae nai darou kedo sa, ichio. Ja, kiku na. Sore tte nani shiten no? Da yo ne. Nimotsu mo tsuketa shi. Gardena ni mukau. Vale. Esto que aquí no parece un símbolo de pregunta. Remolcar el regalo. Paga para que desciende y remolque el regalo hasta Hamburguesa. No, quiero esperar ahora. Que justamente aparece un... Bueno, justamente lo estoy tapando con la flechita por aquí y me pongo una lista de interrogación. Hacer altos en el camino para pasar la noche es primordial. Para el desarrollo de Gnostis y sus compañeros, ya que es entonces cuando se asimila el bagaje de experiencia y los personajes suben de nivel. Hay dos opciones para descansar: hospedarse en alojamientos y acampar en santuarios. Los alojamientos cuestan guiles, pero a cambio proporcionan una modificación de experiencia. Para jugarse, salir. 1000 guiles tenemos solo. ¿Cómo será esto lo de la interrogación? Justamente estamos aquí. Pues exactamente no sé. Ah, aquí es esta. さっきの荷物にメルダッシュ宛てのが紛れててさ。メルダッシュ。本当の教会か。ああ。近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト。ついてだし、持ってってあげようよ。Has recibido un encargo, misión secundaria. Esto permite a Gnostis y sus compañeros dejar de lado la historia principal para afrontar otros retos. Este castillo. Para el botón táctil para acceder al menú principal y consulta la información sobre los encargos disponibles de misiones. Se puede
Se fue de casa y no dejó traza. No dejó traza. Busca a Dave. Misiones. Consulta la lista de misiones activas y las ya completadas. También puedes solucionar, iba a decir. Seleccionar cuál quieres que se muestre en el mapa. La carretera de Manta, que será la historia principal. Luego está de... Se fue de casa y no dejó traza. Que era de buscar a Dave. Punto de experiencia 500 y botín. Otra poción 10. Creo que nos va a venir de perlas, las ultra pociones. Conducción manual. ¿Por qué ahora no? A ver, ¿qué es aquí? La misión esta secundaria que me he fijado en el mapa. ¿Qué es aquí? Es aquí mismo la misión esta de Dave. Recoger Ultra Elixir 1. ¿Quieres entregar su obra a Dave? Sí. Eso me recuerda a la hermana del acero de Fallout 4, bueno, de la saga Fallout. Vale, recaba información sobre la zona. Dog tag. Vale. Mira, no me he dado cuenta, Vamos a hablar ya con este. ¿Grove Nest? Mira, mapas actualizado con nueva información sobre misiones. Busca la placa identificativa. A ver, rebatir. Cuando quieras reprender una batida, habla con un encargado. Una vez que hayas abatido las presas, comunícaselo a cualquier encargado y recibirás la mercancía, la merecida recompensa. La Liga Melacio, que agrupa a los cazadores, se rige por un sistema de clases. La clase de un cazador establece a qué tipo de batidas tiene acceso. Para subir de clase, completa batidas y acumula estrellas Melacio. Ah, mira, estas, vale. Vamos a hacer primero la misión esta. A ver, ¿qué es esto? Antiveneno, protege frente al envenenamiento. Antirrana, protege frente a la transformación en rana. ¿Se puede llegar a hacer esto? Ay, esto es patatas fritas. No, papas Kenny. Salmón Kenny. A ver. Bit máxima 300. ¿Cuánto vale? 150 aguilas. Vamos a realizar el pedido, a ver. Para esta misión, creo que nos vendría bien. Sí. Creo que, si no me acuerdo mal, creo que este Guinness, cada vez que pidiésemos una comida o algún establecimiento, cogía la receta. Me suena, no sé por qué, pero me suena así. Ya, mira, ya he cogido la receta. Vale. 850 águilas que nos quedan. Pero vamos a hacer ya
Bueno, vamos hacia ya la misión, hacia... Bueno, vamos a hablar. Vamos ya a buscar la placa. No nos deja. No. ¿Qué quiero conducir yo? O igual ni hace falta, pensándolo bien, viendo mi mapa que... Bueno, el mapa que justamente dice que... Que está aquí. Igual ni llega a hacer falta. Por lo malo que si nos dejara conducir, siendo el tipo de... Que podíamos ir por donde quisiésemos con ahora, con el regalo y así, por el rato terreno, podríamos utilizarlo y ir por aquí en coche. Ah, tranquilamente. Vale, según esto es aquí. Vale. Examinar. ¿Por dónde? Ah, vale, consigue la placa. A ver, vamos a... Ay. Que debía soltar antes de que nos... Prediciera la acción de recoger. Vale, vamos. Pues no, se estaría bien que cómo hemos podido coger el regalo ya, ¿eh? No viene con el regalo mismamente por aquí. ¿Cómo te podemos coger por aquí? No, ¿por qué no podemos coger ahora? Hay tres cosas, si hemos cogido dos. Ni idea. Ni idea. Bueno, igual solo había dos cosas, ¿eh? Y me ha parecido que... Que había tres. También puede ser. Ojo, pues hemos dado una vuelta un poquito tonta, ¿eh? Como quien diría. Los cocos juntos. Vale. Bueno, pero también hay que decir que todos los enemigos no es que sean muy... Muy resistentes, muy fuertes. La verdad. Está bien. A ver. Vamos a recuperar este maná, creo que es maná, ¿no? No. Recuerdo bien. Resultado: tener una bonificación de experiencia según el número de rivales abatidos. Vale. Esto por aquí estaba las placas. Ah, por aquí, que no. Pues no me veía, de verdad. Se puede casi no dejó trazado. Entrega la placa de ahí. Ojo, no estaría mal, ¿eh? La verdad que nos dejasen utilizar el regalo y a tipe D. ¿Cómo se pronunciará el tipe D eso del tipe? Type, ¿no? Puede ser. No es que esté muy seguro con cómo se pronuncie. Es que como ya os he dicho en vídeos anteriores. Soy, bueno, en algún que otro vídeo anterior, que soy un poquito malo para la pronunciación de inglés, la verdad, y para el inglés en general. Vale, añadirán encargos, añadirán al mapa información sobre las cercanías de sus establecimientos. そうは言っても難しいか。俺もつい色々と考えてしまう。これを回収する意味は重くて大きい。だがそれで手を止めてしまったら回収できない分増えてしまった。それもまた苦しいからね。ああ、そうだな。ハンターたちにもそう教えている。見つけたら積極的に回収してくれとね。 Misión completada. Otra porción, 10.
Vamos a llevar a no sé cuánto llevaremos de episodio, llevaremos ya cerca de media hora. ¿No? Ah, espera, ¿y esto? Ah, una tienda, ¿qué? Poción. La poción, el elixir, ultra elixir, antídoto. No he entrenado. Entonces. Nos da otra reacción de retorno. Ah, claro, pero eso es lo mismo. Pero nos podemos levantar, sí. Vamos a llevar de una batida de estas para conseguir un poquito más de experiencia y luego ya seguimos con la historia, si no nos parece mal, claro. Estos son muy duros, duendes. Vale, pues ¿cuánto recompensa? 1740 guiles. Una ultra poción, no nos vendría mal, ¿eh? Y estrellas melacio por uno. Clase 1, cazabichos, vale. Vamos a aceptarla. La presa actual es de hábitos nocturnos. Prende la vestida cuando caiga la noche. ¿Quieres aguardar aquí hasta anochecer? Sí, ¿por qué no? Estas batidas de caza, no esta batida de caza, es nocturna. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar a que se haga de noche, ¿no? Y a ver, por primera vez en el canal, cómo es la noche de aquí en Final Fantasy XV. Función manual. Ya, pero creo. Coger el volante. Vale, conducción manual. Vale. Vamos. Ahora, a ver. Vale, vamos a ver el mapa. ¿Podemos marcarlo? Que no. Vale, que no. A ver, vamos. Con cuidado. Que no, si no se lleva. A ver, bien. Que vayamos con cuidado para que no nos choquemos contra nada. La verdad. Bueno, según esto que lo estamos viendo bien. Es aquí, según esto es un mapa, es aquí. Si nos podemos meter con el regalia. Vale. Metémonos por aquí un poco. Información en pantalla. Puedes mostrar o ocultar a la interfaz de usuarios en preferencias. No, vale, nos hemos pasado. Ahora que me... Que... No, quiero dar marcha atrás, tío. Ahora, que no sé por qué Snyder no... No dejaba. Vale, que no me acuerdo que no se lo habíamos... Espera. Pues... Ahora. Vamos, voy a dejar mismamente aquí a regalia. Como es muy cerca que hemos dejado aquí de. Pues son relativamente resistentes estos, ¿sí? Pero que es que. Lo que ve. Prefiero que. Ay, miércoles por la tarde. Te han robado una poción, bien.
Bueno, que lo que quería deciros, que igual hemos dejado muy cerca de Regalia, y aquí de la zona de combate. Vale. Espera, que estamos en modo examine. Sanamine, como. Joder, no sé pronunciarlo, oye. Vamos. Vale. Ostras, tío, no ataque. A ver, no estás aquí, vale. Sanime. Otra vez. Tesoro, lugar que oculta un objeto valioso. A ver, ¿dónde está esto? Para otra vez, para recuperar el examen. ¿Cómo era esto? No, no, no. A ver. Se me ha concentrado la batalla. Joder, tío. En otra cosa, la verdad, ahora mismo. Joder, te han robado otra poción, tío. No, vamos. El fin de la partida, todos los duendes son pardos. Vale, vamos ya hacia la zona de descanso y a cobrar la recompensa. A ver, vayamos con cuidado, que no queremos estrellar a Regalia. Joder, cabrón, y lo estrellamos, tío. Justamente digo, para que el perico de no estrellarlo. Y lo estrellamos por duplicado. Si podemos salir por aquí, que creo que vamos a andar muy justos, Uy, ahí justo, Función automática. Ah, no quiero la música. Para que luego me salte el vídeo por corporate. Paso y que me lo quiten. A lo que todo viaje de Express para ir y no hasta sitios por donde haya pasado. カンナギの務めをどう果たしていくのか、心配する多くありませんが、結婚は境に、カンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように、私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため、近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間、カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。 協定で。ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナフレーナ様も望まれてのことらしい。進路も文句はねえんだろ。あ、何それ、照れ。はあ、光だ。なんかすごい安心。ああ、 Shigai vamos a terminar esta batida de caza y dejaremos ya el episodio. Batida completada. Si eso, estas batidas de caza las haré fuera de cámara. Para poder conseguir reels y todas estas cosas, bueno, y botines y todo también. Vale, y vamos a dormir ahora y ya dejaremos ay, mira, estoy dando cuenta de esta parte de aquí atrás, lo de los tubos de escape. Oye, no, cuenta, oye, no, que sí, que no lo sea, no, joder, no se había llegado a, no sé cómo apreciar mucho.
Vale, vamos a... Vale, 300 guiles, alojarse. Joder, 300 guiles, nos quedamos con 2.290 guiles, vale. Vale, vamos a... Vale. Vamos. Continuar. Puntos de experiencia por 1,5. Vale. Pronto, fotografía, afición, filtro de color, travesía. Comparte las fotos del juego en redes sociales. Ah, oh, sí, se puede hacer eso. Oh, no me acordaba, a ver. Ostras, no la imagen. Ah, esta. Vale, guardar, sí. Esta también, que me ha hecho gracia. Vale, vamos a guardar esta también. Vale. ¿Para qué no se ve muy bien? Vale, mira, esta menuda. Vamos a guardarla. Y esta. Oye, no está mal esta. Vale, así. Continuar. ¡Ay, voy a compartir! Nada, ya demasiado tarde. Hombre, pero aquí dejamos este episodio por hoy, así que suscribiros, dadle a like y compartid. Hasta la próxima.